Zeus arde en deseo de conquistar a Perséfone. Mis ojos se desviven por su dulce rostro. Quiero convertirla en mi esposa y disfrutar de su compañía aquí en el Hades, pero he de necesitar tu ayuda para llevarla conmigo al infierno. Tras tu propuesta, a pesar de ser su padre, obtendrá en mi ayuda tus deseos. Ella se encuentra en estos instantes en la pradera. Prosigamos en su búsqueda. Perséfone, querida mía. ¿Quién osa buscarme? Mi nombre es Hades, el dios del inframundo. Dichosos los ojos que te ven. Me hallo aquí para desposarte y convertirte en la reina y diosa del infierno. Mi madre de mente estará buscándome. Déjame volver con ella, por favor. De lo contrario, se avecinarán cientos de desgracias. Guarda silencio. Ahora perteneces únicamente a mí. Perséfone, Perséfone, ¿dónde está mi hija? Yo, Deméter, diosa de la agricultura y de la vida, juro ante todos los mortales que hasta que no me devuelvan a mi hija, condenaré a la tierra la esterilidad eterna y la desgracia reinará sobre todos los mortales. Un tiempo después, Zeus se arrepiente y obliga a Hades a devolver a Perséfone. Perséfone, querida mía, prueba bocado de esta dulce granada. Te prometo ser un gran esposo y convertirte en la reina y soberana de todos los infiernos. Perséfone se contentó al oír eso y, encantada por su nueva vida, accedió a comerse las semillas, ya que quería permanecer allí al haberse enamorado del dios y quería convertirse en una temible y digna reina soberana del inframundo. Te lo suplico, no puedo aguantar más la agonía de que la tierra vaya muriendo lentamente. Me arrepiento de haberte entregado a Perséfone. Deméter no devolverá la fertilidad agrícola hasta que no la entregues a su hija. Te propongo una condición para liberar a Perséfone, y es que no pruebe bocado en todo el trayecto de vuelta. Lo siento, pero es tarde para ello. Perséfone ha comido 6 semillas de granada que la obligan a volver cada año, un mes por cada semilla, y eso hace que pertenezca únicamente a mí. Podemos llegar a un acuerdo. Durante un tiempo estará con su madre Deméter, mientras prometa cumplir su función de fertilizar las tierras y vuelva a su lugar en el Olimpo. Y durante otro, permanecerá en el infierno contigo, aunque las tierras vuelvan a convertirse en un areal estéril. Está bien, acepto. La leyenda cuenta que cuando Perséfone es llevada al inframundo con el dios Hades, Deméter, debido a su profunda desesperación, prohíbe a la tierra dar frutos y que nada crezca. Pero cuando Perséfone regresa con su madre, las tierras renacen debido a la alegría del retorno de la joven, dando origen así a las diferentes estaciones del año y los efectos sobre la naturaleza.